en el uso de la palabra, senadora Hilda Estela Flores Escalera. Muchas gracias, estimado presidente. Con su permiso, estimadas compañeras y compañeros senadores, los dictámenes que en esta ocasión discutimos ponen sobre la mesa una gama de temas por demás trascendentales y que debemos atender de forma apremiante. Uno de ellos es el alto índice de embarazos de adolescentes en nuestro país. Cerca del 30% de los embarazos en México se presentan en mujeres que van desde los 10 a los 19 años de edad. Esta situación va de la mano con otras cuestiones complejas, como que serán madres solteras o han contraído matrimonio de una manera no planeada, que no cuentan con recursos económicos, con la facilidad de acceder a un trabajo o continuar con sus estudios, e incluso con el rechazo y falta de apoyo de su familia, por mencionar solo algunas. Según cifras del INEGI, en 2011 nacieron en México 472.987 niñas y niños cuyas madres eran menores de 19 años. De ellas, 11.521 tenían menos de 15 años de edad. Es decir, prácticamente uno de cada cinco partos en México se registra en esos grupos de edad. Los estados con mayor porcentaje de embarazos adolescentes son mi estado de origen, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nayarit, Sonora y Sinaloa. Debemos reconocer, por supuesto, el trabajo y los esfuerzos del gobierno federal y de las entidades federativas en la materia, sin duda. Tienen el compromiso manifiesto de realizar acciones necesarias para informar, difundir y crear conciencia sobre los aspectos relacionados con la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, los esfuerzos deben ser constantes y fortalecidos. Aún falta mucho por hacer en este rubro. Por ello, como legisladora, madre, mujer e integrante de un grupo parlamentario comprometido con la salud de las niñas, niños y jóvenes de México, solicito su voto a favor del dictamen que impulsa el fortalecimiento y ampliación de las acciones informativas, preventivas y sanitarias por parte de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación Pública y de sus análogas en las entidades federativas, con el apoyo de los municipios de cada una de ellas, para ver la disminución de las cifras de adolescentes embarazadas y sus fallecimientos. Asimismo, aprovecho este espacio para solicitar su voto a favor de los dictámenes relacionados con la salud de nuestras niñas y niños, tanto en materia de implementación y fortalecimiento de programas de capacitación al sector salud, en materia de cuidados de prematuros para garantizar su adecuado neurodesarrollo, así como en un tema muy sensible como es el cáncer infantil. Sobre esto último, cabe mencionar que en México la frecuencia de cáncer en niñas y niños menores de 12 años aumenta de manera progresiva, ubicándose como la primera causa de muerte por enfermedad, teniendo que cada 4 horas muere una niña o niño por cáncer en nuestro país. De acuerdo con el Congreso Internacional de Oncología Pediátrica, hay estimaciones que establecen que el 15% de niñas y niños con cáncer en nuestro país no reciben tratamiento especializado por falta de infraestructura en los hospitales generales, ya que no cuentan con los espacios suficientes o aparatos médicos necesarios. Asimismo, el Instituto Nacional de Pediatría señala que solo hay 152 oncólogos pediatras certificados en el país, de los cuales 72 están en los 49 hospitales acreditados para atender a los afiliados del Seguro Popular. Lo anterior deja de manifiesto que debemos redoblar los esfuerzos, sobre todo ante un panorama tan preocupante como es el registro anual de entre 5 y 8 mil casos nuevos de cáncer infantil en nuestro país. Por ello, la conveniencia de reforzar los programas destinados al diagnóstico oportuno y tratamiento eficaz del cáncer en niñas, niños y adolescentes, a intensificar acciones en materia de difusión de signos y síntomas de cáncer infantil en todo el país y a realizar acciones necesarias con la finalidad de ser más accesible en los criterios empleados en la evaluación de los nuevos medicamentos. Finalmente, no quiero dejar pasar esta oportunidad para pronunciarme a nombre del Grupo Parlamentario del PRI sobre el dictamen que aborda el tema de la salud visual.
En México, más de 500,000 de personas necesitan urgentemente tratamiento láser para evitar la ceguera y discapacidad visual por retinopatía diabética. Desafortunadamente, no se cuenta con estadísticas que reflejen de forma contundente las causas y la magnitud de la discapacidad visual. Esto provoca inexactitud en la información que se utiliza para la generación y diseño de las políticas públicas y acciones tendientes a prevenir y combatir estos padecimientos desde los tres órdenes de gobierno. Ante este panorama, el referido dictamen pretende que el Senado de la República exhorte respetuosamente al INEGI para que, en coordinación con la Secretaría de Salud, en la realización de sus próximos censos y encuestas, diseñen la metodología e indicadores necesarios para permitir conocer datos más precisos sobre la incidencia y prevalencia de la discapacidad visual en México. Asimismo, para que considere la discapacidad visual dentro de sus indicadores prioritarios en la próxima Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Al obtener este tipo de información, estaremos en posibilidad de identificar claramente por entidad federativa aquellas enfermedades más importantes que son causas de ceguera no reversible en nuestro país, así como aquellas que son causa de ceguera reversible, mismas que podrán prevenirse y tratarse con mayor oportunidad. Por todo lo anterior, estimadas compañeras y compañeros, solicito su voto a favor de los dictámenes referidos. Segura de que será un paso importante para que la atención en materia de salud a adolescentes, niñas, niños y personas con discapacidad en México también se rija bajo los principios de acceso universal y equidad, los derechos humanos, la práctica basada en datos científicos y el desarrollo pleno de sus capacidades. Por su atención, pero especialmente por su respaldo a estos dictámenes, muchas gracias a todas y a todos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora.